agradeciéndole a Oscar, que hace un trabajo espectacular con su ciclo. ¿Cumbia nena? ¿Está bien? ¿Ahora? ¿Ahora podemos? Cumbia nena. Cumbia nena. Buenas noches a todas y a todos, gracias por estar ahí. Estamos de festejo en crisis, programa número 200 de Los Olvidados Televisión. ¿Cómo anda usted? Muy bien, felicitaciones y felicidades para los actuales y anteriores integrantes. Bueno, gracias, para usted también, porque bueno, sí, yo me felicito empezó también. A sumarse. Y a Nico lo felicitamos. Sí, por supuesto, al Nico un abrazo grande, Nico, y a Cristian, a los que estuvieron antes, digamos, participando de Los Olvidados Televisión. Bueno, hoy tenemos un programa muy intenso. Largamos con una cumbia, usted la habrá escuchado, Limonada Latina,
con una cumbia. Pero también ahora, después de este bloque, tenemos rock, digamos, con el Negro Segade y el Chino Mansutti. Con para un que, tema si no, de autoría no lo escuchó conjunta, nunca, sí, un estreno que se hizo aquí. Un estreno que se hizo en el Acústico Rock acá, según ellos, estreno mundial. Bien. Bueno, los invitados suyos, ¿quiénes son? Mis invitados fueron Luli Molinas, de Los Coibas, que va a estar presentándose este sábado en la 45 de Térmica Fest, junto a Poder Natural y La Madre del Borrego de Córdoba. También Bebeto Morana, que va a ser parte de la programación de Stanley Rock Bar, junto a los Time Outs. Y dos de los integrantes de Factor 4, una banda que se está por presentar por primera vez, presentación oficial, la semana próxima. Y lo tenemos previsto para Stanley en el ciclo de Los Olvidados, a Factor 4. Y bueno, yo tengo tres invitados, en principio iban a ser dos, pero bueno, estos hechos de vandalismo a la asociación IL Pérez me llevaron a invitar, por lo menos a hacer una pequeña nota, con el presidente de la asociación, Jaime Kessler. También viene Patricia Munier, del SADOP, para comentarnos las reflexiones a partir del importantísimo paro que hicieron los docentes el día lunes, y también los docentes universitarios representados por Oscar Vallejo, que también hacen una medida y vamos a sacar algunas conclusiones en ambos casos con las políticas educativas y universitarias de este gobierno nacional. Si todo lo olvides, si todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también. Artes, 9 de julio, 29.55, el viernes 8 de abril a las 22 horas, Mario Sosa y Viviana Barrios presentan Cosas de mi lugar. Sábado 9 de abril, 22 horas, Munas Quechay, música andina. Apertura del bar, 21 horas, afiliados SADOP sin cargo, reservas al 486-1395. Importantísima medida de fuerza de los docentes a nivel nacional, CETERA y SADOP Nacional, llevaron a cabo una medida el día lunes. Bueno, hemos invitado a la referente de la ciudad de Santa Fe, Patricia Munier, secretaria general. ¿Cómo andas, Patricia? Muy bien, muy bien. ¿Qué evaluación hacen de esta medida a nivel nacional? Bueno, una evaluación muy interesante y muy positiva por varias cuestiones. Primero, porque fue un paro convocado desde la unidad. Desde la unidad de CETERA y SADOP, que de alguna manera comienza a gestarse hace unos años atrás con la unidad de ANSAFE y SADOP. Claro, acá localmente. En la provincia. Claro. Y los mismos referentes de la provincia son los que ahora están en la producción nacional. Claro, porque está Soñaleso y está Soñaleso, Pedro Bayugar, María Lázaro. Y entonces están ellos trabajando en la unidad. Desde la unidad es una convocatoria que para nosotros es muy importante. Fue una convocatoria muy importante, hablaban de más de 30.000 docentes, yo creo que había muchos más, de todos los lugares del país. Y nos unían, digamos, motivos en común que tienen que ver con la política de ajuste de este gobierno nacional, por el incumplimiento de los acuerdos paritarios y la falta de acuerdos en otras provincias que todavía no han cerrado sus conflictos, y obviamente por el digamos el no cierre de la causa Fuente Alba, de Fuente Alba que también nos estuvo acompañando la compañera de Carlos.
Y realmente fue una cuestión muy emotiva, ahí no había distinción de docentes oficiales y privados, sino que fue una cosa realmente en común, y ocupar las calles de la ciudad de Buenos Aires realmente fue importante. Desde Santa Fe fuimos dos colectivos y los compañeros se sumaron, no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino del interior del norte nuestro. Y fue realmente una experiencia importante. Lo que nosotros quisimos demostrar es decir, enseñamos en las calles, como siempre decimos, lo que quisimos demostrar fue el descontento de la docencia argentina respecto de las medidas últimas de los gobiernos, tanto nacional como provinciales. ¿Y el tema de la política educativa, qué visión tiene usted? Bueno, nosotros lo planteamos en la paritaria docente nacional, estas idas y venidas que tuvo el ministro Bullrich y estas pretensiones de cerrar programas nacionales que dan derechos no solamente a niños y a jóvenes, sino que además dejan a compañeros docentes en la calle. Conectar igualdad, fines, el mismo programa de capacitación a los docentes en nuestra escuela. Hay infinidad de programas que han generado derechos, nuevos derechos para miles de niños, las orquestas juveniles, han generado derechos para niños y para miles de niños y jóvenes, y esto nosotros como docentes tenemos la obligación de denunciarlo, digamos, ¿no? Y obviamente, porque además deja trabajadores en la calle, se suman a los miles de trabajadores de la administración pública que han sido despedidos desde el 10 de diciembre a la fecha. Sí, lo que no sé si llama la atención, digamos, pero evidentemente hay una serie de líneas que están dejando sin efecto, porque si uno cuando hace medio de comunicación mirás los distintos canales, cuando vos mirás alguno que está más cercano a la oposición y te pasan el informe de cuáles son aquellos planes que han dado de baja, como el Conectar Igualdad, o como esto de las orquestas, o acá dar de baja al representante del teatro, uh-huh. Realmente, bueno, son cosas que evidentemente a este gobierno no le interesan demasiado. Se podría hacer algo que uno podía presumir, digamos, pero el conjunto de todas esas normas se dirigen a un sector de la población. Hace que la situación sea y ustedes mucho lo ven grave, claramente, claro. Sobre todo con el Conectar Igualdad, ¿no? Incluso lo que vos decís, la referencia que decís de los medios de comunicación, lo sorprendente del lunes pasado fue la poca cobertura de los medios de comunicación nacionales. Solo en un par de canales pasaron algo muy brevemente, cuando uno ve las fotos en las redes sociales y ve la importancia de la manifestación, claro. De la movilización, porque además fue el gran primer paro nacional de un sector que debía tener otra repercusión. Y realmente el tema de los programas y todo lo que está pasando, digamos, nosotros no esperamos a que nos pase a nosotros. Esto también sí, era un paro en solidaridad con lo que están pasando otros compañeros en otras provincias y con lo que están pasando los compañeros en distintos sectores y demás, porque además la docencia en general, no solamente la docencia de las escuelas, también hasta la universitaria y demás, todos los docentes estamos teniendo miles de inconvenientes, y además no cumplir con los acuerdos paritarios es una cuestión muy grave. Lo que se acuerda paritariamente se acuerda de buena fe, y no cumplir con los acuerdos realmente hace que el Estado debería sancionar la falta de incumplimiento. Pero bueno, eso... Quiero aprovechar también, hablando del tema nacional, en estos días estamos viendo una competencia de distintos espacios políticos e ideológicos que, bueno, uno le dan mucha importancia que, bueno, necesitaban algunos presos, ahora está Lázaro Báez, está Jaime, y por el otro lado los Panama Papers, digamos, acusándolo a Macri, digamos, de gestionar una empresa offshore. Entonces, ¿cómo ves vos? ¿Sigue siendo así la política nacional? Es decir, a ver, ¿con qué te tiro? ¿Con un muerto? ¿Con una investigación? Y da la sensación de que esa es la idea, digamos, ¿no? Decir, cuando uno miraba ayer en los medios la detención de Lázaro Báez, daba la sensación de que pasaba por esa cuestión, para tapar el tema Panama Papers. ¿Sabe qué me llamó la atención anoche? Yo estaba a última hora, que no había visto,
y veo que llega Lázaro Báez y están los medios, o sea que estaba todo preparado, sí, ¿no? Sí, esperando lo que baje el avión, sí. Sí, es decir, como que están peleando, sí, a ver que, si es, si Lázaro Báez lo hubieran puesto preso si no aparecían los Panama Papers. Exactamente. Cada uno que vaya preso se tiene que ir preso, pero una obviamente llama la atención, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Esto, y en ese contexto, no hay casualidad. Claro, en esto, y en ese, ¿no?, contexto nos llamaba la atención de que los medios hablaban de cualquier otra cuestión, digamos, de cómo cuidarse el resfrío en el invierno, y no estaban mostrando una movilización que había convocado a 40, 50 mil docentes de todo el país, digamos. Claro, lo que vos mencionabas. Porque este era un paro, digamos, donde le estábamos diciendo algunas cuestiones al gobierno nacional y también a los gobiernos. Claro, incluso más allá de la idea que tiene cada uno de los políticos, digamos, de que están en el gobierno, pero por ejemplo, salió por un lado Carrió con su locura, o digámosle como sea, pero también sale Stolbizer a pegar, digamos, a Laura Alonso, que tendría que ser la fiscal anticorrupción y no la defensora del gobierno. Sobre todo por los discursos que han tenido previamente y no resisten, claro, archivos, digamos. No resisten, ¿no?, archivos, ¿no? Lo que plantearon en algún momento. Como decir, la culpa de un sector importante del kirchnerismo que no resistía algunos archivos, como han demostrado, ahora tampoco resisten archivos, sí, los mismos funcionarios del gobierno. Exactamente, ¿no? Y hay una contradicción permanente. Bueno, nosotros lo habíamos advertido como organización en la época del balotaje, donde marcábamos, como lo marcamos mucho, los dos modelos a elegir, y advertíamos que con el gobierno de Macri podía pasar estas cuestiones, incluso puntualmente las cuestiones de la educación, que es lo que nos interesa fundamentalmente desde el sector. Y nos habíamos quedado cortos, parece, nos quedamos cortos en el análisis. Con el porque diagnóstico. Nos parece que es mucho más grave de lo que uno podía prever. Pero bueno, lo advertimos. No es cuestión ahora de decir, yo te lo dije, pero digamos, entendamos que la situación realmente es muy complicada. Las medidas económicas en las que no hubo nada, ninguna absolutamente a favor de los trabajadores, va a empezar a perjudicar a todos los sectores. Incluso nosotros estamos atentos desde el tema de la educación privada, porque cuando la gente se empieza a achicar, también se achica en lo que tiene que ver con la educación de sus hijos, y eso afecta. Cuando una escuela decide cerrar un aula, un grado, una sala, eso implica, eso significa un trabajador en la calle. Así que no solamente hay que preocuparse por lo que le pasa a los demás, nos puede pasar a nosotros, tenemos pasar, que estar advertidos. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad.